Es el octavo baile de la amistad que lo organiza el Centro Educativo Terapéutico, en el cual la cooperadora también hace su tarea ayudando. Yo soy vicepresidente de la cooperadora y estamos acá. Se ha invitado a todos los centros educativos y centros integrales a que vengan a pasar una linda noche. Bueno, comentar que la idea principal de la realización de este baile es contribuir al derecho que tienen las personas con discapacidad a la recreación. Es por esto que se asiste, digamos, notablemente, ya que es una de las pocas propuestas que por ahí existen para ellos, ¿no? El octavo baile de la amistad, que es el primer año que se hace en época otoñal, invernal, y en octubre vamos a tener el noveno baile de la amistad también en este mismo lugar. Así que esperamos a que venga más gente. Muchos papás acompañando, estamos en la zona de Puerto Nuevo y los chicos están muy ambientados, se los ve muy, muy contentos, muy integrados. Sí, sí, claramente. De destacar que la familia acompaña en estos tipos de eventos y también se divierte la familia, así que muy contentos por eso también. Sí.